¿Qué tal, SpeedCubers? En esta ocasión vamos a hacer una revisión de estos 3 B-Cubes de Yuxin Little Magic. El 7x7 de Yuxin Little, el 8x8 de Yuxin Little Magic y el 9x9 de Yuxin Little. Y bien, aquí tenemos el 7x7, el 8x8 y el 9x9 de Yuxin Little. Vamos a comenzar consecutivamente, así que vamos a comenzar desde el 7x7. Esta es la versión Little Magic sin imanes del 7x7. Hay una versión magnética, pero ese es otro video. Así que vamos a revisar la versión sin imanes. Vamos a ver qué tal es. El giro es algo áspero. Está un poco seco, me parece. Muy a pesar de que está lubricado de fábrica. Pero bueno, está muy ajustado. Definitivamente. Como podrán apreciar, está bien ajustado. Así que supongo que si le dan unas pequeñas vueltas. El esquema de colores es exactamente el mismo que utiliza Yuxin en todos sus cubos, que es el Full Bright, me parece. Sí, todos los colores son brillantes, rojo, verde, azul, que es un poco celeste, y bueno, el amarillo. El corte de esquinas es bueno para hacer un 7x7, pero yo creo que si uno lo desajusta va a tener mucho más corte de esquinas. El detalle es de que si lo vamos a poder controlar, porque generalmente cuando un cubo 7x7 o un cubo grande no tiene imanes y lo desajustan, es un poco complicado de controlarlo. Además de que suele salir los lockups, que son estos casos en los que uno gira cuando no tiene suficiente corte de esquinas, o lo pone muy ahí y giran, y esta pieza que es arista se vuelve centro. Por eso es recomendable no desajustar los Big Cubes. Cuando uno compra un 7x7 o un cubo grande, es recomendable que revisen las capas internas. Las capas de aquí es recomendable. Así que vamos a revisarlas del 7x7 para ver qué tan bueno es. Hay 7x7 en los que cuando uno hace un giro de aquí, solo se gira la capa del medio y no se gira la capa de arriba, entonces ese es un problema ya. En este caso giran las dos capas, así que es un buen 7x7. Para hacer un 7x7 económico es muy bueno. Vamos a ver el corte de esquinas de doble capa. Si nosotros lo ponemos ahí, no va a cortar. Si lo ponemos un poquito más para este lado, ahí sí corta. Así que les recomiendo ser un poco precisos en este cubo, a menos que lo quieran desajustar. Pero como ya les mencioné, no es recomendable desajustarlo. Vamos por el siguiente, que es el 8x8 de Yuxin Little Magic. Este cubo sí es más grande definitivamente que el de Mofang Yoshi, así que vamos a tener problemas al agarrarlo. Este definitivamente se parece al Juan Long, a la versión anterior de esta, al 8x8 anterior de Yuxin. Así que el agarre no es tan cómodo para alguien que tiene las manos promedio o pequeñas. Para un gigante puede ser. Así que con este cubo no es posible hacer tan rápido. No es posible hacer tan fácilmente velocidad. Pero el giro es muy bueno. En realidad incluso un poco mejor que el 7x7 de Yuxin, o sea, es más rápido. Y aparte, es por el que esto está un poco más desajustado que el Yuxin de 7x7. Está más desajustado. Entonces veamos el corte de esquinas. Si lo ponemos ahí, ahí comienza a hacer un poco de lockup. Ya. Así que vamos a regresarlo y lo pondremos un poco hacia este lado. Sí, tiene un corte de esquinas decente para hacer un 8x8, porque un Big Cube no está hecho para tener corte de esquinas. Veamos el corte de doble capa. Sí, tiene un corte decente también en la doble capa. Si uno lo pone muy allá, ya va a comenzar a hacer un lock up. Ahí ven cómo las piezas se van subiendo. Bueno, el esquema de colores es el mismo para el 9x9, para el 8x8 y para el 7x7, aparentemente. Es el típico full bright de los
colores de Yuxin. Vamos por el 9x9, que me parece que es exactamente el mismo cubo. Este es el 9x9. Y yo tengo experiencia con que los cubos impares giran mejor que los cubos pares. Es el caso del 5x5. En su mayoría giran mejor que los 4x4, así que vamos a ver si nos sorprende el 9x9 de Yuxin. Definitivamente sí, es más compacto y es más rápido de girar. Tiene un giro mucho más estable, no está tan desajustado, me parece. Vamos a ver. Como se podrán dar cuenta, puedo hacer un poco más rápido los giros y con más comodidad. Y tampoco está tan desajustado como el 8x8. Sí está ligeramente desajustado, más desajustado que el 7x7, pero se mantiene compacto. Los colores son los mismos que el 8x8 y el 7x7, como les decía. Y vamos a ver el corte de esquinas. Ahí lo tenemos. Sí, tiene el mismo corte de esquinas casi que el 8x8. Sí, tiene un buen corte de esquinas para hacer un cubo tan grande como este de aquí. Vamos a ver el corte de esquinas de doble capa ahora. Si nosotros intentamos, es posible que haga corte de esquinas. Sí, es posible girarlo. Así que, como ya les comenté, para hacer un cubo tan grande, tiene un buen corte de esquinas. Así que Yuxin nos ha sorprendido otra vez. El único detalle es el tamaño, pero uno se puede acostumbrar a esto. Además, como estos no son cubos que entran en categorías oficiales de la WCA, no es necesario hacer la velocidad, así que está bien si tenemos un cubo tan grande. No hay ningún problema. Y bueno amigos, si les ha gustado el video, dejen su like, comenten, compártanlo con sus amigos, activen la campanita. Aquí les estaré dejando dos videos y nos vemos en el siguiente video.